Yo, denlo por perdido. ¿Sí? Okay. Entonces nos toca aceptar que todo el tiempo que ya pasamos fileteando, limpiando y desmenuzando el pescado no nos va a servir de nada. Tenemos que botar eso y empezar de cero con la carne de cerdo. Okay. O sea, no cambien. Si ya tienen el pescado listo, se lo hagan. ¿Cómo? Dedos de pescado o algo. Pues pero sí, no, pero van a decir que no escuchamos. Estamos solo contra el pistache. Reloj, chicas. ¿Lo usamos o no? No, déjalo. Vamos a hacer el pipe. Y ya. Madre, ¿esto lo tenemos que meter al refrigerador o mínimo aquí en la sombra para que no se eche a perder? Temperatura ambiente, déjalo acá, déjalo acá. Sí, porque ahí está el sol y se va a echar a perder. ¿Con eso, exilio, madre? Todo. ¿Por eso, pero sí, con sí, eso? Ya con eso. Es que le pusieron manteca a la masa, ¿verdad? Sí, ¿sí? Con manteca. No. Es que no, es pura masa, güey. Oh, me dijeron que con manteca. Todo el mundo sabemos que unas gorditas pellizcadas pues es pura agua y harina y porque se tiene que procesar en dos ocasiones, pues lleva dos cocimientos, entonces le pones manteca y se te desbarata. No sirve esta masa, la tiro. Pues dale, güey. Y hacemos tostadas, es más rápido, ya, nada, güey, ya. Lo bueno que tuvimos tiempo de deshacernos de esa y empezar otra. ¿Qué se les quemó? La masa de los sopes, chef. Un toque. Pero pues va a ser... ¡Qué bonitos sopes! Estaba muy fuerte la flama de... Pues tienen que revisar sus planchas, señores. O sea, sí, esto ahí está clarísimo que la plancha está demasiado caliente. Oído, sí, chef. Jenny. Dígame, chef. ¿Usted le quemó los sopes? No, jamás. Yo quiero mucho al equipo azul, sobre todo al capitán. Tan lindo el capitán. Carlos me mencionó muchísimas veces que tenía que ser con manteca, él refiriéndose a que la manteca era para freír los sopes y yo entendiendo que era parte de la mezcla de la masa. Era el postre, pues. Vamos a hacer unos churros. ¿Churros? Sí. El polvito donde los vamos a pasar al final, vamos a ponerle... Yo, bueno, ya está preparada. Tiene azúcar, un poco de almendra tostada, finamente molida para que no tengan grumos. ¿Y, pues, ¿y se ya hace... ha hecho churros? Sí. Sí. ¿De verdad? Sí. Tanto Jenny como yo no somos buenos en los postres. Y se está haciendo una cremita, un... ¿cómo se llama? ¿Qué es? Ganache. Ganache de chocolate. ¿Sí? Pero pues ahí algo hemos estudiado, entonces Jenny me dice que quiere hacer churros. ¿Has hecho churros? Me dice que sí, vamos a hacer churros. ¿Y ustedes les prendieron ahí la plancha para que se les quemaran esas cosas? Ah, ellos solitos que se maten. ¿Solitos? Que solitos se maten, chef. Nosotros en lo nuestro y ellos en lo suyo. Muy bien. ¿Quién es el capitán? Aquí mi capitán va a ser Jenny, no, porque es la que Jenny ha hecho... Okay. Le vamos a poner un toquecito de ese chile que se va a hacer asadito y luego se va a hacer chile un polvito. En polvo. Vamos a hacer un polvo de chile guajillo. Uh-huh. Para el chocolate. Para el ganache. También para los niños, ¿está bien? Sí, pero muy poquito. Hay que tener cuidado. Sí, de poquito a poquito lo vamos a ir echando. Sí, hay que tener cuidado. Me estresa un poco ese aceite, ¿eh? Ahorita lo cambiamos, chef. Está apagado. Sí, está apagado, pero está, mira cómo está burbujeando. Está caliente. Ahorita sí. Lo cambiamos. Deja fuego lento, lo dejamos fuego lento. Le ponemos más aceite, pues sí, para pero que pero mire, ya está. Sí, lo tengo, o sea, es de lento. Plástico la cuchara. No, pues ya. Quítelo, se les va a quemar. Voy a apagar el aceite mismo, yo lo apagué. Ve, mire, mire. O sea, ¿en cuánto tiempo? Mire. Déjalo en ese que está solita, chino. Vamos a dejarlo acá. Ten cuidado. Cuidado, va voy caliente. No, mi amor, bájalo en esa. ¿Dónde? Sí. Sí, ahí. Cuidado. ¿Ven cómo está humeando? O sea, cosa está súper caliente. Agua, sí. Agua. Algunas personas dicen que el dulce para este reto puede ser beneficio. Pero pues yo no lo veo así porque yo no sé hacer postres. ¿Y la masa dónde está? La pusimos allá porque aquí pega el sol, pero y no queremos que se eche a perder. La tenemos reposando. Pues ahorita que tiene aceite caliente puede ser una prueba a ver si está bien su masa. Por de hecho, ya hicimos una prueba y salió. Ok. Sí. Estos pilotos, como podemos observar, están fuertísimos. Fuertes. Entonces, que esté apagado no significa que esté apagado, porque con ese fuego ya vieron la temperatura, sí, que tiene eso. Sí, agarro. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. Equipo azul, les quedan 25 minutos para sacar sus entradas. Y de esta se la vamos poniendo. Oído. Hay que calentar, yo creo primero la leche. ¿Eh? Equipo rojo, les quedan 45 minutos para sacar su plato fuerte. Oído, Anet. Jenny, Ismael, les quedan 65 minutos para presentar su postre. Oído, Anet. En 5 minutos, ¿qué podemos tener listo? La salsa. ¡Vale!
Tenemos una hora para sacar esto, nada, ¿sale? Tenemos sí, sale, tiempo. Sí, sale, sí, sale. Pero hay que tener cuidado con la textura. Yo creo que como estaba hace rato, estaba bien. ¿Ya puse a calentar agua? Sí, gracias. Para el arroz, porque necesitamos apurar eso. A la vez. Lo voy a hacer blanco. ¡Un guante, perejil, porfa! ¿Te cortaste? Sí. En un minuto aviento las papas. Dale una salteadita, sí, y aviéntame los camarones y cuídamelos, porfa. Opino que Carlos pues está haciendo un buen trabajo, ¿no? Está asumiendo su papel de capitán y eso es muy bueno, pues, que haya voz de mando, pues, en la estación en la que estamos trabajando. Necesito un curita, préstame primero un curita corriendo. Muchas gracias. Les quedan 15 minutos para presentar su entrada. Oídone. Poquito, 50 platos. Oídone. Oído, equipo azul. Oído. Oídone. Equipo rojo, 35 minutos. Oídone. Equipo amarillo. Sí, Anet. 55 minutos. Oídone. Para presentar el postre. Oídone. Sí. ¿Sí? Tenemos 10 minutos para empezar, señores. Y yo los veo como que no salen, como que no salen. La salsa que hicieron pensando en niños. ¿O cómo lo hicieron? ¿Me prestan una cuchara para probar? Ponte un platito para que. Sí, un platito para montar. Escúchala. No las... ¿Cómo van a montar, criaturas del señor? ¿El sope? Ajá. Dos papitas o tres. Yo dejaba a una persona montando acá y le empezaba a apoyar a su compañero porque de nada va a servir, sí, haber montado esta si no tenemos estamos acá. Chef. Ya nada más el último plato, ya para que ya quede. Ya no es cosa de definir. Empiecen a mover las manos y lo más atorado es lo que está haciendo Ali. Lo demás ya lo tienen hecho. Esta parte verde, si lo vas a picar ya es demasiado tarde, nada más pongan una hojita. Sí, le vamos a poner un pedacito, una hojita. Oído. A mí me mortifica más esta parte. Lo que no entiendo todavía es cómo no saben, desde un principio, Regina, manejar la masa. Fue un error de comunicación. No, pero ¿y el sentido común, Regina? ¿Tu sentido común? Sí, o sea, me falló. No, pero no, lo dejó extraviado en su casa, lo dejó dormido, yo no sé qué le pasó. Ya sé, pero ella me lo recordó y ya volvió. No, tengo que volver a seguir diciendo porque es imposible y no me rezongue, es lo primero. Nada de que ya me lo dijo. O sea, eso de entrada. Chef, ya le expliqué, no estaba rezongando, estaba reiterando lo que usted me dijo. Oído. Velocidad, dos manos, utiliza tus dos manos. Tienes dos manos con queso, dos manos con camarón, dos manos con el adorno. O sea, de verdad, si no manejan sus dos manos, si no coordinan para que las cosas salgan, no van a salir. Sí, chef. Siento que la chef Betty hoy viene un poco filosa. Y me está distrayendo mucho con sus regaños. No me puedo concentrar en lo que tengo que hacer en la cocina, nada más de estar escuchando cómo me regaña y me reclama. Necesito 50 platos montados en aproximadamente 4 minutos. Oído, chef. 4 minutos son 240 segundos que están tic, 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 tic. Gracias por la presión. Y okay, si un plato no llega a la mesa, pierden. Sí, chef. Yo estoy viendo ya desastres aquí, señores. El tiempo se les está acabando. Sopas, sí está muy enojada. Y la verdad no se me hace justo que esté diciendo eso porque creo que estamos teniendo buenas ideas y a pesar de los errores de organización, estamos trabajando sobre ellos. ¿10 más? Sí. Dos minutos, 120 segundos y ocupo 50 platos montados, señores. ¿Cómo van los que faltan? Necesito que me Uno ya de este lado.
Claro, gracias, Ali, tú sí estás pensando. Necesito la señorita semana, Regina hoy no despertó, cuando le costó despertar. No sabe hacer tortilla, la señorita Regina. Es sentido común, ¿no? Yo creo, o sea, es como que andar batallando con un cucharón cuando puedes hacerlo con una cuchara pequeña más preciso. Qué bueno que tienen a Lía haciéndole los sopes porque hubieran tronado como chícharo en cazuela. Ay, anda bien brava, no, che. No, 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 hoy amanecí como si estuviera en mi cocina. Así les exijo a mi gente de cocina. Así de que buenos días. Ustedes somos los que más estamos aprendiendo. Ah, bueno, entonces... Y bueno, la chef Betty no es capitán, es generala. Y pues la generala también debe de estar atendiendo, apoyando, inspirando a sus capitanes. Y pues en este caso soy yo y pues sale la chamba. Entonces, plato montado, señores, bien buena onda. La chef Betty les va a ayudar a montar Ay, acá. Ay, qué linda, chef. Ay, a ver si ya me empiezan a querer. ¿Cuándo hemos dicho lo contrario? No, pero pues, ¿qué les digo? No, pues tienes que poner... Los ojos de pistola que a veces me echan cuando los regaño, no, especialmente la señorita Regina. Por supuesto que no, chef. Ahorita me rezongó, ¿se dieron cuenta? No, si usted me, si usted me rezonga en mi cocina, ese día es su último día de trabajo, quiero mi reina. Quiero aclarar que no fue rezongancia, no, no, ¿cómo no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya, vámonos. En esa charola caben 6 platos y no veo 6 platos montados. Rápido. Se le agradece a la chef Betty todo su apoyo, todo su cariño, todas sus palabras duras. Bueno, de eso se trata ser generala. Ella es mi generala y pues flojito y cooperando. Me recuerda eso a mi mamá. ¿Cómo? Objetiva, dura, pero con amor. Esperemos que sea con amor. A ver, va. Equipo azul, los comensales esperan. Oído. Vámonos. Equipo rojo, en 15 minutos salen los platos fuertes. Oído, Ned. Bueno, pues la entrada que fue del equipo azul, tenía buen sabor. Como coincidimos la mayoría en los comentarios, el sope estaba un poquito duro. No soy muy afecto a los mariscos, pero la verdad lo prepararon bastante bien, que sí, pues me gustó, me agradó bastante, la verdad estaba muy rico. La tortilla está un poco dura, más que nada. A ver. Pues, eso es bien fácil de decir. ¿Qué hicieron entonces? ¿Qué hicieron? Hicimos un pipián con carne de cerdo. ¿A eso le llamas un pipián? Ok. La verdad es que cuando estamos emplatando, no queda más que resignarse a que eso fue lo que hicimos, eso fue lo que tenemos y lo que vamos a emplatar de la mejor forma posible. ¿A eso le llamas un pipián? Ok. ¿Sabes qué? Hubieran hecho mejor las albóndigas, definitivamente. Está asqueroso eso. Al lado. Según ellas, esto es un pipián. ¿Sí? Bueno, quiero pedirle perdón a todo México por esto. Esto no es un pipián. Sí. Ahora está dura. El sabor está regular. Definitivamente la definición del pipián, le falta un poquito de sal. Tanto como pipián, así, pipián. No. ¿Qué es? No sé. Mira. Yo no los contrataba, ¿eh? ¿Cuántos platos llevan servidos? Apenas empezamos, llevamos uno. Llevan un plato servido. Llevo 3 minutos. Imagínate, en 3 minutos, multiplícalo por 50. No, esto no está funcionando. Esas señoritas nomás jamás han estado en un servicio así profesional. Aquí luego te das cuenta. Yo no sé si lo que el chef Herrera quiere es ayudarnos o de plano nada más amedrentarnos, meternos el pie o mortificarnos o no sé. El arroz como que no termina de cocerse. No, está pesadísimo el plato. La tranquilidad ante todo, ¿eh? La paciencia. Eso es lo más importante. Es hacerlo lo más lento posible para que el plato se enfríe. Eso es muy importante. Fue una crónica anunciada de una tremenda derrota. O sea, sabíamos perfecto que íbamos cayendo hacia un barranco y que no íbamos a poder salir de él. ¡Vámonos! Le da la orden así, presta a los meseros, por favor, con un poquito más de carácter, con más fuerza, que se escuche, ¿sí? Porque están sirviendo. Okay. No están trabajando de manera... No están trabajando. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál, chef? Que cada quien está haciendo un plato, ¿sí? Una tanda. Es, tú le pones el arroz, ella le pone la carne, y luego tú le pones la calabacita, y ella grita para que el mesero venga y se lo lleve. Pero eso no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Es la realidad. Por eso están tardando.
Entonces, escucho eso y otra vez vuelvo a bloquear mi cabeza y sigue hablando y diciendo, y búrlate si quieres, no pasa nada. ¿Y el comensal qué está haciendo? Igual, se está petrificando en la mesa porque no entiende cuál es el proceso que ocurre en esta cocina. Esa es la realidad. Creo que a mí me molestó un poco menos de lo que molestó a Yanin, porque sí vi que Yanin se desmoraliza más y lo siente como que el chef se va al extremo de humillar, de intentar humillar. Ya hasta me duele la cabeza. Equipo amarillo, 15 minutos para que salgan sus postres. 15 minutos, ay, vamos. Porque se está manchando. La presentación del equipo rojo no está tan agradable porque la combinación parece otra cosa que un plato. El plato del equipo rojo me pareció bueno, pero no me gustó mucho el sabor. Está muy insípido el arroz, aparte el plato no tiene nada de color. Mira, a ver, señoritas, por favor, pueden ver el plataje que está haciendo el señor chino, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué diferencia? Ah. Pues la verdad, creo que las dos estamos teniendo totalmente el arrepentimiento de sí haber escuchado al chef Herrera y haber cambiado nuestro platillo. ¿Qué churros más raros? No son churros, son buñuelos. Ah, pero usted me dijo que iba a hacer churros. Hoy ando, se volvió un churro el churro y le cambiamos. Muy interesante. Como que algo no me cuadra, más que nada porque no tenía yo una duya especial para hacer los churros y pues prefería hacer buñuelos, entonces lo que hice fue dejar reposar la pasta para que a la hora de freír se soplara y quedaran bonitos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no salen los churros? Porque el procedimiento que hicimos estuvo mal y no quedó con la textura que queríamos. Ok. Entonces, pues... El buñuelo tiene fondo de o sea... ¿Ese es tuyo? Polvo de almendras. ¿Este es tuyo? ¿Cuántos te faltan, Isma? Ahorita le digo, madre, permítame. Usted sigue haciendo. Va a hacer falta, usted no alcanza. Lo único que se nos está complicando un poquito es el tiempo, porque pues son 50 comensales y tenemos que sacar 100 buñuelos, obviamente más de 100, para presentarlos más bonitos y hacer un lado los que no queden decorosamente bien. No, pues aquí se me hace que a Carlos le sale el tiro por la culata, ¿eh? No daba un peso por ustedes, y miren. Ya me puede llevar a su casa. Se ve bastante bien el plato. Gracias. Habrá que probarlo, a ver cómo está. Equipo amarillo, un minuto para presentar. Gracias. Sus platos de postre, por favor. Janet. El postre está inspirado tal cual en niños. Ponles chocolate, ponles algo dulce, algo frito. Y tienes todo. Bien, muy bien. Yo la verdad no esperaba esto. Muy bien. Yo tampoco. Yo tenía ganas de venir a hacer un pancho, a gritar, o sea, a ver fracasos. Pues no pudo, chef. Herrera. Ay, me voy pues a quedar no frustrado. Para que el chef Benito haya llegado a la estación y me dijera, no me permitieron venir a gritarles porque la verdad se la están sacando muy bien. Bien resuelto ya que no le salió los churros. Tiene molida almendras, tiene almendras tostadas molidas dentro de la pasta. En la masa. En la masa. Muy bien, está bueno la neta, ¿eh? Madre. Ya para que todo. No. Tienes un poquito de chile. Chile guajillo. Bastante bien, ¿eh? Creo que todos estamos sorprendidos. Hasta yo, chef. No, dale su abrazo. Para que se quede pegado a mí. Uh-huh. Muy bien, bien gracias, hecho. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Si ya sé cocinar y me faltaba el postre, pues ya me puedes llevar a casa, aunque sea de chacha, pero podría yo servirle y consentir a Oliva y a su señora esposa.